Buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más intensa, más íntima, con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el tema de esta mañana es titulado Viajando al cielo en tren. Tratamos de asemejar el cristianismo con un tren que se dirige al cielo. Por favor, abramos nuestras Biblias en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 al 12. Dice la palabra de esta manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio o el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo
cuyo advenimiento es por obra Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amados hermanos, en esta mañana tratamos de asemejar el cristianismo como un tren que se dirige hacia el cielo. Pero antes de llegar al cielo, este tren, amados hermanos, va a ir parando de estación en estación. Y veremos que ahí el maligno se dirige a todos los que van adentro. Y muchos de ellos se salen del tren a disfrutar de la vida. Amados hermanos, esta mañana hay una pregunta muy significante. ¿Por qué tanta gente de muchos años en la iglesia se aleja de la fe? ¿Por qué tantos jóvenes se alejan de la fe? No todos los niños o jóvenes que comienzan en la iglesia se quedan en la iglesia. De hecho, muchos jóvenes se alejan de la fe y se alejan de la iglesia a medida que crecen o se envejecen. Amados hermanos, a la verdad es esta. La Biblia nos da a entender que habrá una serie de eventos que sacudirán a la iglesia de Dios aquí en la tierra. La Biblia habla de ciertos eventos que impactarán a la comunidad cristiana. Y encontrarás que casi todo el capítulo del libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, está dedicado a advertirnos como creyentes acerca de estas cosas que están por venir. Así es, hermanos. Este libro de Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, está dedicado a advertirnos como creyentes acerca de cosas que están por venir. En este texto que ya leímos, encontraremos que la Biblia nos dice varias cosas que debemos tener en cuenta cuando se trata del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de las Escrituras habla de una gran rebelión contra Dios que ha de suceder antes de su venida. Diferentes traducciones bíblicas usan diferentes terminologías, pero es el mismo significado. Una y otra vez en los últimos días habrá una gran apostasía, una gran rebelión contra Dios. Sí, hermanos. Una gran apostasía y ya comenzó, amados hermanos. Es por lo tanto es que les dije, ¿por qué tanta gente de muchos años en la iglesia se alejan de la fe? ¿Por qué tantos jóvenes de la fe se alejan de la fe? No todos los niños o jóvenes que comienzan en la iglesia se quedan en la iglesia. De hecho, muchos jóvenes se alejan de la fe y se alejan de la iglesia a medida que van creciendo. Así es. Y la Biblia nos da a entender que habrá una serie de eventos que sacudirán a la iglesia de Dios aquí en la tierra. Habla de ciertos eventos que impactarán a la comunidad cristiana y encontrarán casi todo. Lo encontrarán casi en todo en el capítulo del libro de Segunda Tesalonicenses. Así es, hermanos.
Amados hermanos, brevemente déjame leer esto. La segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, y nos advierte, nos está advirtiendo desde hace tiempo, dice la palabra, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. En otras palabras, amados hermanos, la Biblia nos está advirtiendo que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no llegará, hablando de la venida de Cristo, no llegará sin que venga la apostasía primero. Se revelará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así veremos a la gente apartarse de Cristo, alejarse de la fe, amados hermanos. Para darte otro ejemplo o de otra manera, imagina que hay un tren llamado cristianismo. Así es, hermanos. Imagínate que hay un tren llamado cristianismo y en este tren viaja a un destino llamado cielo. Me doy a entender, hermanos. Así es, hermanos. El hijo de perdición se ha de manifestar. Y así veremos a la gente apartarse de Cristo. Y para darte otro mejor ejemplo, otra manera de explicarme, he asemejado el cristianismo como un tren que nos lleva al cielo. Imagina. Te doy un segundo para que imagines que hay un tren llamado cristianismo y este tren viaja a un destino llamado cielo. Ahora, en este tren llamado cristianismo, puedes ver el mundo. Puedes ver el brillo y el encanto del mundo por medio de las ventanas de ese tren. Puedes ver las riquezas del mundo. Se pueden ver a través de las ventanas de ese tren. Así como este tren llamado cristianismo se acerca más y más a su destino, hay un hombre que aparece en cada estación del tren. Sí, amados hermanos, en cada estación del tren. Se acerca más y más a su destino, al reino de los cielos, pero hay un hombre que aparece en cada estación. Este hombre es el anticristo. Y se dirige a todos los que van en ese tren. Les invita a que bajen del tren, que vengan a disfrutar de la vida, que anden en pecado. Así es, hermanos. Les invita a que bajen del tren, que bajen a disfrutar de la vida en paz. Les pide a los pasajeros que los tome con calma. Los invita a bajarse del tren. Dice el hombre, puedes bajarte del tren y volver a subirte. Porque así se ha vuelto ahora el cristianismo. Se salen y entran del cristianismo. Eso es lo que está pasando de hoy en día, hermanos. A eso quiero referirme. El cristianismo ha llegado a ser un tren que tú te bajas y te subes nuevamente al tren. Así es, hermanos. Entonces, en cada estación, este hombre es el anticristo y se dirige a todos en el tren. Les invita a que bajen del tren, que vengan a disfrutar de la vida en paz. Les pide a los pasajeros que lo tomen en calma. Puedes bajarte del tren, les dice, y volver a subirte al tren en cualquier momento. Simplemente disfruta del mundo, disfruta de esta vida. Y esto es lo que sucede en los últimos días. En el cristianismo, cuanto más nos acercamos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más veamos personas que han estado viajando en este tren llamado cristianismo durante muchos años, los veremos caer, los veremos relevarse, porque habrá mucha revelación en contra de Dios.
habrá mucha lejanía de la fe que ellos han tenido. Así es, hermanos. Sí es difícil de creer. Solo mire cuántos pastores comienzan bien, pero finalmente caen y nunca se recuperan. Esto no es para juzgar al pastor. Esto no es para juzgar al creyente, porque todos caemos. Pero necesitamos abrir los ojos a lo que dice la Escritura. Así es, hermanos. Hay una diferencia, hermanos, entre caer en pecado o un lapso de juicio moral y vivir una doble vida, como muchos lo hacen. Y para explicar más el papel del hombre del pecado, el hijo de perdición, en otras palabras, el anticristo, déjame leer, para que podamos comprender completamente la gravedad de lo que se nos dice en la Biblia. Fíjate, hermano, oye bien, pero con respecto a la venida del Señor. Así dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, para que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 al 3. Amados hermanos, ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión para encontrarnos con Él, les pedimos, hermanos y hermanas, que no se inquieten, ni se alarmen rápidamente, ni que cambien de parecer ni de pensar por una llamada revelación profética de un espíritu. Amados hermanos, nadie de ninguna manera os engañe ni os atrape, porque ese día no vendrá. Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía, que es la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos y profesos. Y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de la destrucción, el anticristo, el que está destinado a ser destruido en los tiempos finales. Entonces, si vamos a deconstruir este versículo, podemos llegar al entendimiento de que en primer lugar, amados hermanos, habrá una reunión para encontrarse con Jesucristo, que está en el versículo 1. Dice la palabra, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Así es, hermanos. Cristo viene y debemos de, a la verdad, cimentarnos. Debemos basarnos en lo que la palabra dice y no lo que la gente anda diciendo de hoy en día. Como les dije, en primer lugar, habrá una reunión para encontrarse con Jesucristo, que está en el versículo 1. Dice versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. En segundo lugar, habrá gente hablando falsamente. Y esa gente hablando falsamente ya la hemos visto, ya la hemos encontrado, ya la hemos oído, amados hermanos. Aún allá en México, oí una mujer diciendo que no hay, que no hay un cielo, dice.
Allá en México he oído que dice que no hay un cielo y también anda diciendo que no hay un arrebatamiento. ¡Wow! Hermanos, simplemente pónganle atención a la Biblia que usted lee. Y eso es todo, hermanos. No oiga lo que ahora están han habiendo falsos maestros, falsos que andan diciendo cosas fuera del orden. En segundo lugar, habrá gente hablando falsamente. Y eso es lo que estoy hablando. Hay una mujer por allá, amados hermanos, en San Luis Potosí, diciendo que no hay un arrebatamiento, que Cristo no viene por su gente. Está diciendo, amados hermanos, que no hay un cielo. Pero, amados hermanos, pongamos atención que habrá gente hablando falsamente, gente que dice ser profética, que intentará engañar y decir que Jesús ya vino o que Jesús no vendrá. Eso está en el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cristo viene y viene por ti, Cristo viene y viene por su iglesia, amados hermanos. Estamos a la vuelta de la esquina, esperando que Cristo venga por nosotros, hermanos. Amados hermanos, y en el tercer punto podemos hablar. El punto es que se nos advierte que nadie de ninguna manera los engañe o los atrape. Esa es una advertencia clara e indiscutible para nosotros como creyentes. Y luego la Biblia nos dice que llegará un momento en el que habrá una rebelión en contra de Dios. Y estos falsos predicadores, estos son, amados hermanos, estos son y ya llegaron, hermanos. El punto es que se nos advierte que nadie de ninguna manera los engañe o los atrape. Esa es una advertencia clara e indiscutible para nosotros como creyentes. Y luego la Biblia nos dice que llegará el momento en el que habrá una rebelión contra Dios, donde las personas afirman ser cristianos. Las personas que profesaron ser cristianas, las personas que parecen ser cristianas, les dará la espalda a la fe, les dará la espalda a la iglesia y les dará la espalda a los hermanos y hermanas en Cristo. Creo que algunos serán engañados para alejarse y otros tomarán la decisión de alejarse por sí mismo. Así es, hermanos. Pero la Biblia es muy clara, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Cristo viene y Cristo viene por su iglesia, hermanos. Estamos a punto de recibir a Cristo, hermanos. A recibirlo porque Él viene a traer a su iglesia, hermanos. De eso estamos hablando. Pero a pesar del modo o la influencia, el mensaje que me gustaría decirles hoy, amados hermanos, es: no seas incluido en este grupo de personas que la Biblia está profetizando. No seas parte del grupo de personas que se alejan de la fe, hermanos. No seas parte de este grupo de personas que se alejan de la iglesia. Ora por discernimiento. Oren para que el Señor derrame su espíritu en la vida de cada uno de ustedes. Orar sin cesar, dice Tesalonicenses. Sí, hermanos, hay que orar por discernimiento. Oren para que el Señor derrame su espíritu en la vida de cada uno de ustedes, para que no sean conducidos a la falsedad.
Debemos mantenernos firmes en los principios básicos del Evangelio. El Evangelio que ha sido enseñado en nosotros por largos años. Sí, hermanos. Debemos de mantenernos firmes en los principios básicos del Evangelio. Un Evangelio que se nos enseña en el libro de Juan. ¿O no es así? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Juan 14, 6. Amados hermanos, la Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra manera de que tú y yo podamos llegar al cielo sin reconocer que Cristo murió y resucitó. Cualquiera que te diga que no es así, él es un mentiroso. Así es, hermanos. A la verdad, necesitamos apoyarnos en los principios del Evangelio, en el mensaje de Juan el Bautista. Recuerde lo que él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo 3:2. Amados hermanos, sigue siendo relevante hoy lo que hace 2000 años se predicó. Así es, se predicó el mensaje de arrepentimiento, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo mensaje de arrepentimiento se necesita de hoy en día. Sí, amados hermanos, ese mensaje de arrepentimiento se necesita de hoy en día, hermanos. Así es, hermanos. No mezcles santidad y el pecado. No mezcles oscuridad y la luz, hermanos. No mezcles el bien y el mal. No coexiste uno que desplaza al otro. Y así cualquier doctrina que te diga lo contrario te llevará al engaño. Así es, hermanos. Cualquier doctrina que te diga que puedes pecar libremente y andar con Dios te está mintiendo, hermanos. Y eso es. La mentira ha llegado. Y la mentira ha llegado, amados hermanos. Y eso es lo que estamos viendo de hoy en día. Y la gente ha caído en la mentira. Así es, hermanos. Brevemente, la Biblia nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la venida de Cristo. Cristo no vendrá, amados hermanos, sin que la apostasía se manifieste. El hombre del pecado, el hijo de la perdición, dice según de Tesalonicenses, capítulo 2, 2, 3. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no llegará sin que venga la apostasía. Primero, se revelará el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Así veremos a la gente apartarse de Cristo, hermanos. Y para darte otro mejor ejemplo, como lo dije anteriormente, el cristianismo de hoy en día, hermanos, ese cristianismo entran y sale la gente. El cristianismo de hoy en día es como un tren, amados hermanos. Un tren llamado cristianismo, y este tren viaja al destino llamado cielo. Así es el cristianismo de hoy en día, amados hermanos. En este tren llamado cristianismo, podemos ver el mundo, puedes ver el brillo, el encanto del mundo, las riquezas del mundo, se pueden ver a través de las ventanas de este tren. Así como este tren llamado cristianismo se acerca más y más a su destino, al reino de los cielos, un hombre aparece. Un hombre aparece en cada estación. Este hombre es el anticristo. Y se dirige a todos los del tren. Les invita a que bajen del tren. Así es el cristianismo de hoy en día. Entran y salen del cristianismo. Entran y salen de la iglesia, hermanos. Como si fuera un tren, hermanos. Que van viajando hacia el reino de los cielos, hermanos. Lo único que te ruego esta mañana, que si tú subes a este tren llamado cristianismo, y vas en camino al cielo, no te bajes de ese tren. Sigue alabando y glorificando al Señor,
Porque Cristo viene y Cristo viene por su iglesia. Amados hermanos. Amados hermanos, hoy en este día podemos decir algo muy importante. Como todo. A pesar de todo método o toda influencia, el mensaje que me gustaría decirles hoy es: no seas incluido en este grupo de personas que suben y bajan del tren. Que no seas incluido en este grupo de personas que la Biblia profetiza. No seas parte del grupo de personas que se alejan de la fe. En este momento, ora por discernimiento. Oren para que el Señor derrame su Espíritu en la vida de cada uno de ustedes, para que no sean conducidos a la falsedad. Debemos mantenernos firmes en los principios básicos del Evangelio, un Evangelio que nos enseña en el libro de Juan. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Juan 14:6. Amados hermanos, la Biblia lo dice muy claro, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra manera en que tú o yo podamos ser salvos. Amados hermanos, es un momento muy íntimo en esta mañana. Debemos abordar este tren que nos lleva al cielo. Así es, hermano. Este cristianismo que nos lleva al cielo, y no nos bajemos del tren, hermanos. No entremos y salgamos de la iglesia como muchos lo hacen. No dejemos la fe a un lado, hermanos. No, hermanos. Amados hermanos, arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado, dice Mateo 3:2. Amados hermanos, a la verdad es esta: que Jesucristo es la verdad y la vida, y no hay otra manera de que tú y yo podamos llegar al cielo sin reconocer que Cristo, a la verdad, hermano, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Cualquiera que te diga que esto no es así es un mentiroso. A la verdad, necesitamos apoyarnos en los principios del Evangelio, en el mensaje de Juan el Bautista, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo 3:2. De hoy en día, amados hermanos, sigue siendo relevante hoy lo que hace 2 años o hace 2000 años se predicó. El mensaje de arrepentimiento, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo mensaje de arrepentimiento estoy predicando en esta mañana. Que todos debemos de arrepentirnos. Así es, hermanos. Y abordemos ese tren que nos lleva al cielo. Ese tren que es el cristianismo que nos lleva al cielo, amados hermanos. No mezcles santidad y el pecado. No mezcles oscuridad y luz. No mezcles el bien y el mal. Así es, hermanos. En esta mañana podemos llegar a la conclusión. Para llegar a esta conclusión, hermanos, deseo orar esta mañana con todos ustedes. Cuando estemos y terminemos de oír este mensaje, deseo que todo televidente, toda persona que está oyendo este mensaje, pueda ponerse de rodillas y le pida al Señor por sabiduría y por entendimiento. Para terminar, oro para que no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viendas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amados hermanos, fue una bendición muy grande en este día estar con todos ustedes. Mi corazón está lleno de gozo que hemos hablado la verdad, que nos hemos dirigido hacia ustedes con lo que a la verdad Dios nos puso en nuestro corazón a última hora. Amados hermanos, les puedo decir: God bless you and God bless America.